seconds. Testing, testing. Hola, bienvenidos a todos. Hello, welcome to everyone. Thank you for joining us today. Gracias por unirse hoy con nosotros. And we're going to start this hour of praise and worship and adoration to Jesus in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Jesus, open our hearts to you today. Let us feel you. Let us feel your presence. Let us be close to you during this time, and that you may stay with us during the whole day. Querido Jesús, permítenos
tenerte en nuestro corazón, que vengas a nosotros, nos envíes tu Espíritu Santo y nos mantengamos conectados a ti durante toda esta hora y durante el resto del día. So we're going to start with Here as in Heaven. Atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love so. Brazos de amor, tu amor me envuelve. Atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit the Lord is here. Llena este
Spirit of God, overflow in this place, overflow in us. Renew our hearts, renew our spirits, and help us to see and be in the presence of spiritually, physically, emotionally, mentally, in the presence of your Son, a presence that's always available to us, but sometimes we can't access it from our own problems, from our own sense of anger or sadness. So help us cross that bridge. Ayúdanos cruzar ese puente, para estar con tu Hijo durante esta hora santa. Entonces, demos gracias, Señor. Siempre empezamos por decir gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mereces todo. Mereces todo. La única cosa que nos pides es estar presente, estar aquí contigo durante esta hora santa. Danos tu amor, danos tu gracia, danos tu paz. Thank you, Lord, again, for this time that we get to spend with you. Give us whatever we need right now. We're not talking about money or material possessions, but whatever we need inside of us. Danos lo que necesitamos durante esta hora santa, que no tiene que ver con dinero ni nada material, pero danos lo que necesitamos adentro en nuestros corazones. Danos sabiduría. Danos fuerza. Danos debilidad si necesitamos eso. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And so, Jesus, as we worship you, I invite all of you to share this on your own page. I know that we don't usually want to do that, but go ahead. Please share this on your own page. Comparten esta hora santa en sus propias páginas. Ustedes tienen amigos que quieren estar con Jesús. Posiblemente no saben eso, pero quieren estar con Jesús. Entonces comparten este en sus propias páginas. Y si ustedes tienen oraciones que quieren que leamos en voz alta, por favor, escríbalas en los comentarios abajo. And so if you have any prayers, please, and I can see that some of you already written them, please add those prayers so that we can all pray together. Y como siempre, terminamos esta oración, el comienzo de nuestra hora santa, por decir gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pueden suceder tu espíritu está aquí es evidente tu thank you.
Cristo en lo alto. Miles buscas en la oscuridad, muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. El camino me ha traído hasta aquí. Mi alma está sedienta de ti. No hay lugar en el que pueda encontrar el refugio que tu amor me da.
sana la herida. Ven, ven, limpia mi vida. Ven, ven, dame tu mano. Ven, que me estoy ahogando. Ven, Señor. Sosténme en tus brazos, ven, Señor. Guía mis pasos, ven, Señor. Deshace mis vicios, ven, Señor. Reconozco que aún el miedo me controla, pero tu amor se lo lleva entre las olas. Las cadenas se van rompiendo una a una con aquel toque que me ofreces con ternura. Yeah.
Is found is where you are, and where you are, oh Lord, I'm free. Holiness is Christ in me. I need.
presencia, glorioso por siempre, Señor. Que vienes hasta aquí, a tu lado, glorioso por siempre, Señor. Oh, cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Que hasta aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que vienes hasta aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu my worries in your love.
Here in the breath.
Well, in Jesus' presence, we bring our prayers. We bring our prayers to Jesus in his presence. We are not alone, no estamos solos. Jesús está con nosotros. Y estamos aquí con Jesús. And so we'd like to invite you, if you have not already, please write a prayer in those comments so that we can read them out loud and support one another. Y si ustedes no han hecho, no han escrito nada, ustedes pueden escribir una oración en los comentarios. Estamos aquí con Jesús para rezar, para orar juntos. And so we pray with Gina, with Fiorella. We'd like to pray for her twin sister, Vioricia, for her safe return home. Y alabamos al Señor con Alma López. Gracias, Padre, que me permites estar a tu lado aún siguiendo en mi jornada. Pedamos al Señor con América, amigos, la mamá de Vivi. Bendito y alabado seas por siempre en el Santísimo Sacramento del altar. Gracias, Señor, por todo lo que me das día a día. Y de nuevo con América. Señor, te pido por todos los enfermitos del mundo, por las almitas del purgatorio y aquellos que sufren. Ten misericordia de nosotros, mi amado Jesús. We pray with Paula Perry for healing in brain, mind, and spirit. Let's add body in there as well. Pidamos al Señor con Paulina García. Señor, me uno a todas las peticiones de los aquí presentes por todos los enfermos. Familia Álvarez, Magnolia Ríos, Willy Méndez, Azalia Álvarez, David Martínez, la familia de Martínez, David Martínez, la familia Torres, Salas y por toda su familia, mi familia, por Vivi y su familia, por los que hacen posible esta transmisión y por nuestra comunidad y por todos nuestros sacerdotes y especialmente por las necesidades de nuestro Papa. Amén, amén, gracias. We pray with Margaret Barr, who prays for Pope Francis, for our bishops, for our priests, especially Father JT, Father EK, Father Joseph, Father Charlie, Father Lankett, Father Clements. May the Holy Spirit keep their faith strong during this time and always. Lord, hear our prayer. And let us pray for Sylvia and her family, for Sylvia and her mom, Barbara. Just found out she has cancer, for their healing, for Barbara's healing, and that they may know that they are not alone. Y alabamos al Señor con Gianni Jaramillo, el papá de Vivi. Señor mío, Dios mío, gracias por tantas maravillas que nos das. Gracias por permitirnos estar en esta hora santa de oración. Te sentimos, Señor, te tenemos tan cerca de nosotros. Tú estás con nosotros en este camino de nuestra vida. Tú eres nuestro refugio lleno de amor y misericordia. Te pedimos, sigas protegiéndonos y amándonos, especialmente a quienes te conocieron y se están alejando de ti. Amén. Te amo, Papito Dios, cuida a mí. A mi hija Vivi, tú sabes cuánto lo amamos. Y gracias, Johnny, por notar los arreglos de este altar. Y pedimos al Señor con Enrique Ramos, Dios, derrame tu amor sobre nosotros. Y estoy seguro que Rosa García hable en nombre de todos nosotros. Queremos permanecer en tu amor, Señor.
gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. And let us pray, finally, just for unity in our church. Pidamos al Señor por la unidad en nuestra iglesia, especialmente como nos acercamos a las elecciones en este país. And so we pray for unity in our church, especially as we approach elections that can be the most divisive, not only in our country, but in our church. We pray for one heart, the heart of Jesus, that may unite us all. Y pidamos al Señor con Rosa García, Señor, te pido por todas las familias que han perdido seres queridos, especialmente ahora durante esta pandemia. Hoy te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de ese pan completo estás, y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan. Te puedo acompañar.
Down in adoration falling, this great sacrament we hail. Over ancient forms of worship, newer rites of grace prevail. Faith will tell us Christ is present when our human senses fail. To the everlasting Father and the Son who set us free, and the Spirit God proceeding from them each eternally, be salvation, honor, blessing, might and endless majesty. Amen. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que en sí contiene todas las delicias. Oremos. Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
So we'd just like to thank everyone who makes these holy hours possible, especially Vivi. Vivi made sure that we have this new setup where we can focus more on the Eucharist, but you can also still see her playing. And so we're really grateful. It looked great, Vivi. It really did. So gracias por todas las cosas que hace Vivi, pero gracias al equipo. Y sí, gracias a Vivi, pero gracias al equipo que hace posible todo esto. Entonces, que tengan buena noche. Estamos aquí siempre para ustedes. And thank you for joining us once again. And we will see you next week. Have a very good week. Bye-bye.